Me va a doler. Chicos, bienvenidos a otro video en mi canal. Vamos a comenzar el año con mucho frío y es porque me atreví a hacer fotos a menos 25 grados centígrados. Si alguna vez en mi vida me quejé de tener frío, no se compara para nada con lo que sentí en esta oportunidad. Así que vamos a ver cómo hice estas fotos a menos 25 grados. ¿Cómo llegué a un lugar con esa temperatura? Pues uno de mis sueños principales era ver las auroras boreales y con Cristian planeamos hacer ese viaje para nuestro aniversario, así que ya que estábamos en Canadá decidimos ir al norte a 2 horas y media a un lugar llamado Yukon. ¡Qué lugar tan hermoso, pero al mismo tiempo frío! Ya estoy vestida literal de pies a cabeza, creo que peso 10 kilogramos más. Tengo un pasamontañas, chalina, como 4 o 5 capas arriba, unas 4 capas abajo. Miren estos zapatos. Son tan pesados que ni siquiera los puedo levantar. Pero es necesario porque vamos a estar muchas horas afuera. Así que vamos a subir a esta moto de nieve y comenzamos nuestro día. Hicimos diferentes actividades y la verdad es que estuvo súper divertido y quedé totalmente asombrada con la belleza de ese lugar. Entonces, si quieren saber más de ese viaje, lo voy a dejar en mi segundo canal. Pero bueno, ese es el motivo principal por el que fuimos a esa área. Y dijimos, bueno, estamos aquí, tenemos que hacer contenido chévere. Y la verdad es que yo me súper organicé. Fue a comprar ropa especial, organicé mis outfits, pero nada de eso me funcionó. Ahí hay lugares donde puedes rentar ropa y es ropa masiva, es ropa muy grande y abrigadora para estos climas. Y es lo que la mayor parte del tiempo usé encima de mis outfits. Pero cuando sea que tenía que tomar fotos era como... me quitaba la primera capa y me quedaba con el outfit. Y ese fue el truco principal para hacer estas fotos. Para la primera opción había elegido un abrigo rojo súper oversized que me había comprado. Parecía como un osito. Y quería ponérmelo con un crop top negro. Y unas pantalonetas que eran a la cintura con mis botitas y estar en la nieve como así, titín, tatán. Y creo que no necesitaba nada espectacular para la foto. Porque de por sí la nieve y el paisaje, la cabañita que teníamos atrás era impresionante. Y el rojo hacía que yo resalte muchísimo. Me parece que el rojo es un color demasiado hermoso para el invierno, entonces eso era todo lo que necesitaba para esta foto, así que llegué, me la quité, posé, y lo bueno es que tenía a Cristian conmigo para poder ayudarme a tomar las fotos muy rápido y luego volví a correr dentro de la cabaña porque los pies los tenía heladísimos. Hay nieve dentro de mi zapato. ¡Ay, qué frío! Again? My hands are so cold. And... Ok, ya terminamos con la primera foto y vamos a setear para la segunda. Uy, se me está derritiendo la vida. Y para que me crean, menos 25 grados centígrados. Una grandiosa idea que tuvimos fue tener el auto prendido con calefacción. Entonces vamos a esperar un ratito a calentarme, a elegir las fotos y vamos a continuar tomando. Así que la siguiente foto decidimos hacerla dentro de la cabaña. Esta es de relleno, chicos, pero hemos hecho popcorn. Warm. Feels so good to be back inside. Y tenemos una cabaña muy linda, así que queremos aprovechar en hacer algo. Ay, solo quiero que vean lo congelado que está el trípode. Wow, Cristian abrió la ventana y se ve hermoso. Parece literal una pinturita, pero es realidad esto que está atrás. Entonces quiero que se vea un poco el sofá que está aquí abajo, luego la cama y finalmente la ventanita. Muchas veces me preguntan cómo hago para tomar las fotos cuando estoy con Cristian y la verdad es que muchas veces usamos trípode y estamos usando un control como este de aquí. Entonces voy a presionar y está el temporizador y ahora solo tengo que correr. Y aquí estamos. La segunda foto, no les voy a mentir, fue súper fácil de hacer porque estaba en la comodidad de la vida. Pero necesitaba consentirme un poco porque la siguiente foto fue un grave error. Me va a doler, pero es algo que siempre he querido hacer, estar en ropa de baño en la nieve. No sé en qué estoy pensando, pero se va a ver espectacular, así que bikini, check, chaqueta, pronto check, beanie y botas. Eso va a ser lo único que voy a tener. Shout out to my amazing boyfriend for always supporting me with my crazy ideas. You think I'm crazy for doing this? You're welcome. Okay, let's go before I freeze to death.
en algún momento voy a tener que quitarme la chaqueta y estar en la nieve. Pero al menos tengo botas. Esto me va a ayudar. Voy a morir. ¡Oh! Dios. Me estoy muriendo. Ya me estoy muriendo. Ya me estoy muriendo. Not a good idea. Okay. Gotta do it for the thumbnail. Mom, I love you just in case I die. Okay. Give me your jacket. Okay, but please, fast. I cannot even talk. Okay. Fast. Give, yep, give it. Oh! Hurry up! Please hurry up. You have to Kristen. Be confident, otherwise it's okay. Useless. Okay, thumbnail. Oh crap, it's not recording. No! We're gonna have to redo it. Please, please. One more? Thank you, f***ing jacket, please. Mm-hmm. How was it? Freaking cold. Pero sí, alguna vez ustedes han intentado tomar como una foto perfecta, como bonita, bien encuadrada. A veces al primer intento no salen como uno quiere. Y eso fue lo que me pasó a mí. Estoy recuperada, estoy no 100% caliente, pero ya más tibiecita. Voy a tener que salir a hacerlo otra vez porque habían como unas fallitas mías en la forma de posar, estaba un poquito chueca, entonces voy a tener que reintentarlo. Así es, siempre se necesitan dos tomas, así que vamos a hacerlo antes de que me arrepiente. Pero esta es la última vez que hago algo así. Jamás, nunca más, nunca más. Don't trip on the tripod. Where? Here? Can I move back further? Y creo que han sido las fotos más rápidas que he hecho en mi vida entera, las más dolorosas, pero las más cool. Definitivamente las asocio con un recuerdo bonito, pero válgame, válgame. ¿Saben lo que es estar con un bikini a menos 25 grados centígrados? No es divertido. Para la tercera idea que tenía, quería hacer muchísimo una foto, pero no teníamos mucho tiempo y pensé que si lo hacía en slow-mo sí iba a ver increíble, iba a poder transmitirles la transformación que hay de este experimento que haces con agua caliente. Lo que hicimos fue hervir agua para que esté muy, 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 muy caliente y luego la pusimos en tazas o en sartenes y salimos inmediatamente de la casa para poder tirarlo en la nieve a esa temperatura y miren lo que pasa. ¡Wow! 2, 3. ¡Wow! No lo puedo creer, qué increíble. Sí, señores, esa agua hirviendo instantáneamente se convierte en nieve. Y bueno, como habíamos servido más o menos dos teteras así, empezamos a hacer el experimento tirando agua y estuvo muy divertido. Oh my gosh, I'm so scared. Here we go. Wow. Y la verdad es que a veces me da un poco miedo tirar el agua y quemarme o quemar a Cristian que estaba cerca filmando o viceversa, pero no pasaba nada. What the f, Cristian? I'm sorry. Les juro que en unos cuantos segundos el agua se convertía en nieve y nunca había visto algo tan increíble en vivo. Si en algún momento de su vida están en esta temperatura, tienen que probar este experimento porque es alucinante. Y la última foto que decidí hacer estaba inspirada en algo que me pasó el día anterior. El día anterior Kristen y yo fuimos a pasear en trineo. Estaba así, ah, filmando, jiji, jaja. Y de pronto, cuando apunto el celular a mi rostro y me veo, tenía las pestañas congeladas. ¡Oh! ¡Let's get it! Mis pestañas están congeladas. ¡Give it 110%, boy! ¿Who does your eyelashes? They are frosty eyelashes. Nunca había visto algo así. Y bueno, si me siguen en Instagram seguro vieron todo ese momento en el que me sorprendí porque tenía las pestañas así. Y muchos de ustedes me escribieron como, oye, es una nueva tendencia, Katy, siempre a la moda. Obviamente de broma. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una foto con las pestañas congeladas? Pero el problema es que yo no sabía cómo hacer para que las pestañas se me congelen otra vez. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue coger con mis manitos, con mi uña así un poquito de nieve y espolvoreármela en las pestañas. Creo que esta idea es una estupidez.
No se ve igual, pero no, tampoco creo que se derrita. ¡Ah! Nieve en mi cara, nieve en mi párpado. Y tengo el dedo oficialmente congelado. Qué chistoso. No voy a decirles que fue una buena idea porque no sé si es bueno para ti. Literal me quemé el párpado, felizmente no pasó nada peor, pero al final se veía súper cool, así que me puse un gorrito, una chalina hasta arriba para que resalte solo la parte de los ojos, y nos paramos en una parte donde había muchos árboles bonitos y empezamos a tomar fotos. Look at me. Let's get ready. ¡Lo logramos! Las fotos quedaron increíbles. Aún tengo un poco de nieve en las pestañas, pero ya derritiéndose porque estamos con calefacción. Y por más que fue una idea de último minuto, creo que quedó bastante increíble. ¿Qué opinan ustedes? Me interesa muchísimo saber de dónde son ustedes y cuál es la temperatura más baja a la que han llegado. Me encantaría saber su opinión, qué sintieron, qué se pusieron, porque para mí esta experiencia ha sido única y me la he pasado increíble. También quiero que me comentes qué foto fue tu favorita, porque me interesa mucho saber qué estilo les gusta más, a ver si llego a hacer más cosas así en Instagram. Y bueno chicos, yo ya me voy, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. No se olviden de que yo soy Katy, que los quiero infinitas veces, infinito, y ya nos vemos en el próximo video. Bye.